Buenas tardes a todos, el canal de Lucy y Ellie Guardado. Gracias por siempre apoyarnos y hola al canal de Las Colochas. También gracias por este gran apoyo que nos han brindado en todo este tiempo que tenemos el canal. Sí. Estamos pues acá unidas por una sola causa, ¿verdad? Gaelito es el que hoy nos trae nuevamente acá a este hogar. Luz, así es, nos encontramos nuevamente, como dice Belinda aquí, unidas estamos, dijo aquel, en los dos canales, ¿verdad? Agradeciendo porque yo me quedo admirada qué bendiciones han llegado para Gaelito. Ahorita en esta ocasión viene Belinda a entregar una bonita cantidad, ¿verdad? Sí. Y una, bueno, yo creo que eso no es mucho, pero siempre es, a lo poquito, pues hay que agradecerlo, ¿verdad? Porque lo hace de todo corazón. Uh-huh. Incluso en los días anteriores se les ha entregado más ayudas a ella. Y a la gente que ha venido a su casa también agradecerle, porque han hecho esfuerzos, ¿verdad? Y invitándolos también a mis suscriptores, ¿verdad? Que vayan al canal de Las Colochas ahí, a que vayan a apoyarlas, porque estamos en la misma causa de ayudar al prójimo. Sí, así es. Pues nosotros ahorita, fuera de este video, ya le entregamos dos ayudas a Diana, ¿verdad? De forma anónima y de todas maneras Dios ve ese corazón y Dios ve de la forma en que lo hacen. Él no se queda con nada, ¿verdad? Y de nuestra parte, pues gracias a usted que lo envía anónimamente o que lo quieren que público, no importa, ¿verdad? Lo importante es que ustedes apoyen a Gaelito, y lo hemos estado viendo, sí. Y qué bendición. Como dice Luz, o sea, es de admirar que todos se unen, ¿verdad?, por Gaelito, y ya les vamos a adelantar, digo, porque no les hemos avisado que la rifa se va a hacer una semana antes, ¿verdad?, de lo que se había publicado. La habíamos publicado para el 11, y la vamos a hacer el 5, domingo 5, este domingo que viene. Entonces, para ustedes que han comprado números pendientes ahí, ajá, tanto como Luz y como yo, pues vamos a estar transmitiendo en vivo, ¿verdad? Entonces, pues yo estoy muy contenta y quiero agradecer a Morenita Cameros, porque la verdad no le pregunté su nombre, pero así aparece ella en Facebook. Ella se puso a la labor junto con Jairo Santos, Dilma Jiménez, Henry Cameros y Wilmer Cameros para vender comida. Imagínense, ellos hicieron ese esfuerzo por Gaelito, ¿verdad? Qué bonito, entonces, ¿verdad? Ella me comentaba que vendieron lo de $700 por Gaelito, haciendo esas comidas. Y pues yo agradezco a las personas que estuvieron con ella ayudándola y también a las personas que compraron esa comida, porque de esa forma. Ajá, exactamente. Entonces también la familia de ella pues también dio un aporte, ¿verdad? Y con todo eso pues hoy estoy haciendo una entrega de 7,500 para Gaelito. Miren qué bendición, si hablando con Belinda nos pasamos de la meta, ¿verdad? Sí, pronto igual van a ver, porque todavía hay listas que están regadas, ¿verdad? Entonces para mañana viernes nosotros vamos a hacer una reunión de todas las listas que tenemos regadas para tener una cantidad exacta, pero ustedes van a saber obviamente, ¿verdad? ¿Cuál fue? Ajá, la cantidad recaudada, ya que nos pusimos una meta. Recuerden que la meta eran 25,000 quetzales, ¿verdad? Entonces, pues obviamente nosotros nunca imaginamos que estas bendiciones iban a llegar acá, a casa de Gaelito. Y como les digo, es una bendición que ella, ¿verdad? Morenita Cameros también sienta ese deseo de poder ayudar a las personas. En su corazón, no cualquiera, ¿verdad? Dice, bueno, busquemos algo que hacer, ¿verdad? Sí. O sea, a veces sienten en su corazón dar y, bueno, dicen, yo voy a aportar esto. Uh-huh. Pero ya unirse con otras personas para poder hacer esto, ya requiere de tiempo y dedicación, ¿verdad? Entonces, gracias a todas las personas que las apoyaron. Como les digo, acá hay 7,500. ¿No se va a contar? Entonces, sí, lo contamos. Yo creo que para que quede transparencia, porque a veces hay gente mal pensada, ¿verdad? Sí, es cierto. Entonces, tanto con la gente que confió en Morenita y ahora vino ella y confió en mí, ¿verdad? Sí. Para enviar ese dinero. Entonces, las cosas siempre, si se hacen de esta forma, pues quedamos bien todos, ¿verdad? Los invitados que vuelvan a apoyar. Ajá, entonces, a otro caso. Vamos a contar el dinero para que Diana lo puede recibir, así que hay 1, 2,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75. Hasta que cansa uno. Sí, no hay desde 75 billetes de quetzal. ¿Cómo se siente usted, Diana? Porque yo creo que uno como madre, yo creo que Diana porque tiene vergüenza, eso sabía, ¿verdad? Pero yo creo que uno como madre que le envíen esas bendiciones cuando uno no tiene esperanza de algo, es algo bien lindo. Yo me siento muy orgullosa porque aquí a la casa vino la bendición y no pudimos cerrar las puertas, entonces tuvimos que abrir. Y sí, me siento muy feliz porque van a operar a mi hijo, gracias a Dios. Sí, sí, gracias a Dios y a todos ustedes, ¿verdad? Porque lo principal, Dios, confiar primeramente en Él, que Él iba a tocar corazones, ¿verdad? Y pues acá estamos viéndolo. Sí, porque cuando yo vine a grabar el primer video, yo nunca me imaginé que fuera a llegar esta bendición tan grande. O sea, de ver, tal vez, dije yo, mis suscriptores, ¿verdad? Van a mandar unas ayudas, tal vez, o sea, porque yo ya sé que ellos apoyan, pero fueron como dos o tres personas nada más que mandaron ayuda y esto viene... Gracias llamando. A que se regó, ¿verdad? Nos están sí, llamando. Se regó la aguja. Sí, no, y como Morenita me comentaba en uno de sus mensajes, ¿verdad? Ella dice, yo miro sus videos y a mí me gusta lo que ustedes hacen. Pero, como les comentamos, o sea, nada de todo lo que nosotros hacemos fuera posible sin la ayuda de ustedes, ¿verdad? Sin la ayuda de Dios, primeramente, y sin la ayuda de ustedes. Así que, Diana, yo le entrego este dinero porque este dinero es para Gabelito, ¿verdad? Así que, se lo voy a regalar. Se lo vas a regalar. Bueno, así yo que... también, ya les agradecimos a toditas las personas que enviaron esa bendición. Que Dios les multiplique a cada uno de los que trabajaron, como hizo Orbelina, ¿verdad? Tanto como haciendo esa comida, como las que compraron. Es una bendición bien grande. Y también yo sé que este dinero viene de parte de la Iglesia Príncipe de Paz. Yo sé que no es una gran cantidad porque algunas de las hermanas de la iglesia ya habían venido con ella, ¿verdad? Ajá, sí. Algunas ya habían comprado números, pero esto es... lo voy a abrir para que puedan ver que viene sellado sobre, ¿verdad? No es mucho, pero ellos, como dijeron, lo dieron con todo el corazón, ¿verdad? Son 100, 150, 160... 170, 180, 190, 200, 210, 220 de la, gracias a los hermanos de la Iglesia Príncipe de Paz. Igual, pues no es una iglesia grande, son pocos los hermanos, ¿verdad? Pero se les agradece ahí por el apoyo a Diana. Ajá. Tiene unas palabras ahí para sí, gracias por esos hermanos del Príncipe de Paz. Les agradezco mucho por la bendición y que Dios me lo bendiga. Así es. Uh-huh. Así que gracias nuevamente, como les decimos, son cuatro ayudas, ¿verdad? La que hoy, sobre el día de hoy. Ajá, Diana ha recibido. Y pues es una bendición enorme. Nosotros adelantamos la rifa. Gracias a Dios se vendieron también bastantes números, ¿verdad? Y confiamos en Dios de que, pues, obviamente todos sabemos que Gabelito pues va a necesitar también ayuda después de la operación. La operación no se dice van a pagar los 25,000 y ahí se queda, ¿verdad? Ya no se gasta para nada, ¿no? Todos sabemos que requiere de más gastos, también a él tienen que llevarlo siempre en control. Y pagar donadores, ¿verdad? También. Los sí. Donadores de sangre. Tienen que pagar donadores de sangre, dijeron ahí, no sé. Sí. ¿Cuántos son? Son cuatro. Cuatro donadores de sangre. Sí, de
todas maneras, ¿ya los tienen listos? Ya. Ah, gracias. Sí. Entonces, siempre son gastos, ¿verdad? Que muchas personas pues, ya saben. Y pues por eso siguen, a pesar de que ven que las bendiciones que Gaelito está recibiendo, pues dicen yo también de uno, ¿verdad? Y quiero apoyar en eso. Yo voy a volver a repetir los nombres para agradecerles, ¿verdad? Porque yo estoy muy contenta. Sí. La verdad que yo estoy muy contenta. Es una gran cantidad de dinero. Sí, a mí cuando me dijo ella, ¿verdad? Pues yo pues solo me quedé feliz, ¿verdad? Porque me alegra saber que hay muchas personas que se unieron. Y pues Gaelito, como Lulo ha dicho en otras ocasiones, es un angelito, ¿verdad? Sí. Que pues sí merece ese esfuerzo que todos nosotros estamos haciendo por él. Así que Morelita Cameros, Jairo Santos, Dilma Jiménez, Henry Cameros y Wilmer Cameros. Y en sí pues a toda la familia, ¿verdad? Cameros que se unieron. Entonces, gracias a ustedes por esta gran bendición, por este gran aporte. Primero Dios, pues ustedes van a estar viendo los videos, como les decíamos, de la recaudación, ¿verdad? En total, donde también toda la familia, pues, les va a agradecer nuevamente porque eso es lo que no hacemos, cansarnos de dar gracias. Gracias. Ajá. Ya estamos hoy en dos, ¿verdad? Hoy es jueves, ¿no? Ya dos. 3 días para la rifa. Uh-huh. Así que estén pendientes. Ahí se va a ver todo lo que se hizo de la ayuda que venían a la casa de Diana, de la venta de números y de lo que mandaron de allá, ¿verdad? Se va a reunir todo y ahí se va a contar cuántos fue lo en total. Lo que se recaudó para Gaelito. Sí. Así es, entonces ya nos despedimos de este video. Sí, gracias nuevamente y pues ya Luz les dijo que vayan a suscribirse al canal. Sí, vayan a suscribirse al canal. No, si ven pueden ir, ver mi contenido y si les gusta, pues pueden suscribirse. Ajá. Mi canal es, pues, es de ayuda, ¿verdad? Pero a veces ponemos un poco de entretenimiento ahí también y realmente vamos empezando, pero si ustedes quieren apoyarnos de esa forma, de todas maneras, gracias. Yo ayer, permita, voy a pasar una cosa, porque ella también va empezando y cuando vea comentarios malos, también, yo ayer miré un comentario que dijo alguien, YouTube hace buena gente a las personas, dijo, como quien dice que uno está haciendo esto por, o sea, para que uno se vuelva buena gente por ganar, ¿verdad? Uh-huh. Y aclararles que no es así, porque Orbelinda viene de mucho tiempo ayudando sin tener canales. Ajá, exactamente, 4 años. De estar ayudando a las personas, he ayudado a muchas personas, he estado en grupos de que ayudan a las personas, ¿verdad? Sin recibir absolutamente nada a cambio, y esto no se trata de querer quiero, recibir, ajá. No, esto se trata de que uno siente en su corazón. Y dar a conocer. Ajá. Esto, ya que no este método es para dar a conocer a muchas más personas, ¿verdad? Porque yo lo he trabajado en mi WhatsApp, en mi Facebook, pero esto ayuda a que otras personas puedan ver la gente, lo que necesita la gente y puedan apoyar, como en este caso, ¿verdad? Porque si no lo hacemos público, ¿cómo se iban a dar cuenta? Diana tenía vergüenza pedir ayuda. Y si no lo hacemos de esta forma, muchas veces las críticas vienen a ayudarnos a ser más a uno. Exacto. Porque esas críticas no ayudan. Sí. Pero no hay de por todo, eso, ¿verdad? Hay de todo, sí, pero no. El que simplemente el que siente hacerlo en su corazón lo hace. Sin recibir nada a cambio. Exactamente. Así es. Entonces nos vamos, gente. Adiós. Sí. Bye.